Polis, bueno, esta es la pesquita del día. Lleno, todo suelto acá por todos lados. Hola, hola, ¿cómo estamos? Bueno, me escapé, me vine a la punta de la Escollera Sur, pasé por el centro, hoy una tarde. Ahora son las 3, así llego, 2 de la tarde, o 14 horas 53 minutos, en el centro, ni un pique, el mar inmaculado. Me vine para la punta de la Escollera Sur. Les voy a mostrar, ya estoy instalado, ya tiré ceba, hice dos tiros, ni un solo pique. Y no vi movimiento, pero vamos a ver qué pasa, porque en cualquier momento le voy a tirar dos latas de ceba que traje, a ver si arriba. Bueno, amigo, vamos a charlar un minutito nomás. Usted, que es un hombre que se nota que sabe, que viene siempre acá. No veo, hermano, no veo que nos podemos ver. ¿Qué te pasa? ¿Te ayudo? Ahora no querés que le voy a hacer. ¿Vos querés ahí? Sí. Déjame, no te lo toco. Bueno, a ver cómo. Cortalo como sea, atalo bien, dale 10 vueltas y dale. Mira, le voy a tirar un nudo. Ya lo sé. No, mira, a ver la punta acá, sí. Y aquí es una lista.
y lo pasás para adentro. Uno. Claro, tres veces ya mantenés y no pasa nada. Sí. Me va a pasar a mí también. Yo sabés cómo lo hago, pero la verdad. Sí. Lo hago a como el diagnóstico. 10, 12 vueltas y después lo quito. Está. Escúchame, estoy grabando para YouTube. Yo me capé, son las 3 de la tarde. En la costa, el mar se ha inmaculado ayer, hoy está bárbaro. Y no pasa nada. Es que viste cuando voy filmado así, y bueno, hay que cerrar. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que vos pensás con tus años de pescador? Con mis años de pescador, yo pienso que ahora, en esta época, el pescado, el pejerrey. Hola. Ahí no, el pejerrey se va de Mar del Plata. Porque siempre cuando viene el corvo, 15 días antes no hay un pejerrey más acá. Cuando usted ve la gaviota esa negra con la ala blanca, esa que son del sur, como la que largué yo hoy, sí. Bueno, ahí no viene más el pescado. Acá, el pescado viene el corvo, y si no viene el corvo no hay pescado. El corvo cuando viene. El corno el 9 de julio tiene que entrar, y si no entra el 9 de bien, julio... Pero viste que el corno tiene un olor muy particular, que marca el territorio, o sea que evidentemente cuando el corno entra, puedo decir que el escardón se va para adentro. No, no, cuando el corno entra, el escardón se va de acá, ¿sabes? Porque el agua ya está muy fría. ¿Entiendes? ¿Está bien? ¿Está bien? Usted, todos lo esperábamos antes, el 9 de julio, sí. Para que entre el corno. Y si no entraba el corno, decía, bueno, viejo, este año, y ahora ya hace 6 años que no agarré el corno. Sí, 6 por lo menos. Y lo último que agarré, lo agarré en el balneario San Cayetano. Claro, Dios. Sí, que fuimos por los muchachos estos que son corredores de materiales, los perales, que nos traen los 4x4. Fuimos con ellos y agarramos. Un día agarramos, yo agarré verde. Le digo la verdad. Sí. No, antes todos los años esperábamos. Y después... Al otro día fuimos, agarramos 4 o 5, al otro día fuimos, no agarramos ninguno más. Y nos salía caro el viaje, porque nosotros alquilamos una casa, porque ahora hace mucho frío ya. Bueno, ahora no sé, este año... Bueno, nos quedamos con que si viene el corno, el escardón se va. Se va. Pero se va entonces, ¿porque viene el corno o porque está el agua fría? Porque está el agua fría. Ajá. Y luego bueno. Ahora no está fría, porque no hay pozo. Pero no es pejerrey. No, por eso no. La pregunta es dónde está el pejerrey. Y por eso, yo hace unos días atrás saqué escardones. Sí. Anda a decir al del baño que te enseñe la foto. Sí. Él le sacó, ahí están, ahí. ¿Acá? Acá, allá a la vuelta lo agarré, abajo del coso. Agarré, ¿cómo se llama? Pero vos viste, ahí yo tiré 3 o 4 cucharadas de ceba, tiré la línea, ahí cambié con flote y ni un toque de nada. Y bueno, viste, eso es lo que está pasando acá. Bueno, el pescado no está, por eso yo tiro siempre de fondo acá, ¿viste? Tiraba, pero ahora no tiro más porque de fondo perdés todo, hermano. No, más vale. Los chinos con eso. ¿Vos sabés cómo pescan los chinos? ¿No la viste cómo pescan los cangrejos? Ah, esto que está acá, sí. Claro. Tienen una caña con una red chiquita, sí. No red, una cosa que te engancha las patas. Una madeja de nylon. De nylon, sí, y sí. Le ponen un coso dentro. Pescadito, una vez, un sí. Caracú de vaca. Sí. Pedazo de caracú. Y lo tira ahí, tiran 10 de esa acá. Y sí. Después se le engancha, porque la correntada tira para acá y para allá, y lo pierden, y quedan abajo. Entonces vos tirás de fondo ahí, y te quedas enganchado. No podés, te puedes Bueno, amigo, muchas gracias. No, buen dato. Bien. ¿Cómo es tu nombre? Arturo, me conocen todos por Arturo. Arturo, el gran Arturo. ¿Cuánto tenés? ¿60 años? 79 tengo. 80, ya vas para 80. Bueno. Preguntale a Coso, preguntale Arturo, a... Arturo, no, esto lo van a ver. A los muchachos de allá de Flonda, preguntale. ¿A quién? ¿A Germán? A Germán, estuve pescando con Arturo, lo conocés. Luego. Decirle. Bueno. A ver, bueno. Bueno, ya alguno te va a decir, che, te vi en YouTube. Bueno, gracias Arturo. No hay por qué. Gracias por la madera que me prestaste. Ahora, para devolver. Espera que te diga una cosa, sí. Mira, este papel lo tengo acá. A ver si lo tengo acá. Y nunca lo saco. Pero voy a ver. Arturo está en la Escollera Sur. Hoy es día 5 de julio. ¿Estará arrimando el corno? Bueno, el corno siempre pasa, lo que pasa es que no arrima la costa. Ese es el tema.
Hace entre 6 y 8 años que ya el corno no se pesca. ¿7 años que no viene? Sí, sí, 7 años, sí. A ver si lo puede abrir eso ahí atrás. A ver, Arturo. A ver si lo puede abrir. ¿Qué quiere ver? ¿Papelito de qué? ¿Este? O sea, en esta nota me perdí, sacá 20 pejerreyes. No, no. Escuchame, yo te iba a dar el número del balneario San Gabriotano. Ajá. Que aquí ganó una casa y hay dos señoras que son pescadoras. Está bien. ¿Qué quieres que llame la casa de San Gabriotano? No, ¿qué tenés licencia de pesca? ¿Y cómo lo voy a tener? Muy bien, Arturo. Sí, todo tengo. Bueno. Voy a seguir, a ver si puedo sacar un pejerrey, ¿no? Entonces, escuchame una cosa. Sí. Esa señora, yo la llamaba. Sí. Señora, apareció el corno ya. Sí, el otro día agarraron 2 o 3, después agarraron 5 o 6. Cuando agarraban 10 o 12, quieren venir, vengan. Sí, ahora se ve todo por internet. Pero ¿sabés lo que pasa? Que nosotros alquilamos una casa. Y allá las casas son caras, San Cayetano. No. Che, ¿va a pescar o no? Sí. Bueno. ¿Vos conocés el balneario? Sí, ¿cómo voy a conocer San Cayetano? ¿Eh? Sí. San Cayetano, todo lo que es Claro Me Corre, esta Orense. Claro, antes de llegar a Orense. Sí. Bueno, me voy a pescar, Arturo. Chao. Ahí es. Qué personaje, Arturito. Bueno. Ahí me voy a poner y ahí voy a tirar. Bueno, no hay caso. Probé 3 líneas en 1 hora y media. Ni un solo toque. No tenía yo ni nadie que esté acá. Por ahí escuché del otro lado que el único que había sacado un solo pejerrey fue Kim. Así que bueno, ese es el informe. Como siempre digo, podría dar un informe totalmente irreal o real, pero obviando lo que sucede. Hay veces uno va a pescar, y no hablo de mí. Por mejores pescadores que tengan la escollera, cuando el pez no está o no está comiendo, no hay forma de salvar.
lo he comprobado durante muchos años. Aunque algunos se aprovechan y me quieren gastar, pero realmente. Esto lo hago para la gente que se siente identificada con el canal. A veces uno va con toda la expectativa para el mejor día y no hay actividad de peces. O no están comiendo o no están. Y no hay forma. Hablé con Arturo, que se sabe que viene todos los días. Podría estar hablando con Kim y me va a decir exactamente lo mismo. Hoy no pasa nada. Bueno, espero que se hayan distraído un ratito con este video. Un abrazo a todos. Bueno, les voy a presentar un bicicante pescando. Me encontré con mi sobrino. ¿Cómo andas? ¿Qué haces, Dami? Todo bien, por suerte. Acá, a ver qué sale hoy. ¿Cuánto hace que pescás, la verdad? 6 meses. 6 meses. Habré pescado hace unos años atrás y... ¿Y tu novio te acompaña porque te ama mucho o porque le gusta? Porque le gusta también. Y bueno, no sé lo otro, si ahí... Es una pegada, si le gusta. Ahí ya no sé. Tenemos que ver. Está bien. Así que ahora vamos a ver qué sale. Nos acompaña el clima. ¿Te gusta para pasar el tiempo o te has hecho medio fanaticón? Las dos cosas, pero me gusta más para pasar el tiempo cuando puedo. Porque el fanático está bueno, pero como que todos los días no. Ah, ¿te fundís? No, sí, también. Ah, no, te fundís, sí. Se complica, pero si no, la verdad sí, me dan ganas de ir a hacer otras cosas, ir a la laguna y demás. Pero acá, ponerme la Sur de la Norte, me parece que son dos lugares que me quedan cerca y están buenos y son divertidos. A veces tiene que acompañar. No, pero ahora vos estás aprendiendo una actividad que cuando llegue octubre, septiembre, noviembre la vas a disfrutar. ¿Sabes qué quiero hacer? Ir a pescar con una negra. Una chiquita. Capaz que es demasiado, pero bueno, ¿no por qué demasiado? Sí, porque no sé, sé que es una pesca que está buena y. No, si va. Mucho grande, pero bueno. Sí, pero. ¿Se tira palos del otro lado y vos tenés que aflojar y cansarlo? El tipo que saca un pescado de 100 kilos de Tarzán, No, pero bueno. Mirá que copada, che. ¿Cómo se llama? Alejandra. ¿Alejandra? Sí. ¿La escuchamos con apellido o no? Sí. ¿El apellido? Oviedo. Oviedo. ¿Lo querés mucho, Ale? Sí. Y bueno, sí, ya lo dije. Cuidala. Sí. Ya te digo, cuidala. Porque sos bastante... Como si me conocieran los no, mexicanos. Pero está grande, se lo agarraste cansadito, me parece. Ahí puede ser, sí. Esa puede ser. Ah, no, bueno, tengo una edad que nosotros nos queremos calmar. Bueno, Dami, suerte, che. Bueno, está flojo, gracias. ¿Viste? Pero por lo menos toma aire puro. Aire fresco, sí. Ahora vamos a tirar con una vez y vos quieres ir con una de variada de dos anzuelos. Sí, primero que no es época de variada. No, ya sé. Y después que ve, no hay que ser la pico. Sí, bueno, entonces hay que intentar variada. Che, ¿cómo va la barbería? Bien, ¿dónde la tenés la barbería, Mar del Plata? 33 Peralta Ramos, tenía Jacinto Peralta Ramos, 2043. Y estamos por expandir ahora. Ajá. Ahí mismo, una tienda de ropa masculina. Y bueno, para el hombre. Hay que adaptarse. Así que, ahí bueno, vamos a ver qué pasa. Te felicito, muy, muy, muy lindo el negocio. No, estoy flojo memoria. Peralta Ramos. Y Avenida 39. En realidad es Jacinto Peralta Ramos, 2043, la 13 barbería. Barbería, pero no cortar el pelo, sí. Peluquería, barbería. Ah, es todo menos eso. Hacemos lo que es barbería clásica, tradicional y algo de contemporáneo. Vale. También, mi psicólogo, una alegría encontrarte. Gracias. Un beso. Saludos a la familia. Dale, igualmente.